Y ahora, para finalizar este programa, los dejo nuevamente en compañía de los honguitos, que les van a enseñar la canción La gallina dijo Eureka. La gallina estaba clueca, puso un huevo y dijo Eureka. La gallina cocorocó. La gallina dijo Eureka. Se quedó tan sorprendida que olvidó hacerla. ¿Qué? ¿Qué fue que la gallinita dijo Eureka? Si vos dijiste recién que la gallinita dijo Eureka, coco y coco. ¿Por qué? Explícame, dale, explícame. La gallinita dijo Eureka porque estaba muy contenta. ¿Sí? Claro. ¿Contenta? Muy contenta. Muy contenta. Sí. Estaba chocha. Bueno, entonces ya está. Se quedó tan sorprendida que olvidó hacer la comida. La gallina cocorocó. La gallina distraída. ¿Y por qué estaba muy contenta? La gallinita estaba muy contenta, querido, porque iba a tener un hijito. Y eso la hacía muy feliz. Claro. ¿Es tan hermoso poner un hijo? Tener un huevo. ¡Tener un hijo! Y se fue la muy coqueta a pasear en bicicleta. La gallina cocorocó. Porque los hijos son la alegría de la vida, querido. Sí. Con sus risas, con sus juegos, con sus preguntas. Cada hijo es como una rosa que florece. Una rosa que florece. Sí. ¡Qué lindo! ¿Te gusta el cantito? Sí. Entonces callate. Hizo pruebas la muy lista, igualito que un artista. ¿Y por qué la rosa florece? Porque son plantitas de la familia de las rosáceas, con estambres y pistilos bien insertos en el tálamo. Y así como las plantitas florecen, las personas necesitan realizarse. Bueno, ya está. Déjame vivir. Dando saltos por la plaza se volvió para... ¿Por qué la persona necesita realizarse? Porque realizarse es trascender yendo más allá de los hechos hasta lograr cierto tipo de equilibrio. Cierto tipo de equilibrio, como por ejemplo un árbol. Un árbol. Sí, como un árbol. Un árbol. Como un avioncito que vuela. ¡No! ¡Un avioncito que vuela! Sí, vuela. Como un barquito que flota. Un barquito que flota, está bien. Y para arreglar... ¿Y por qué el barquito flota? Porque todo cuerpo que se sumerge en un líquido experimenta un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado. Es el principio de Arquímedes. ¿Qué? Arquímedes, ese que cuando lo descubrió dijo Eureka. Como la gallinita. Sí, como la gallinita dijo Eureka. ¿Y por qué la gallinita dijo Eureka? No, nene, no. Las gallinitas no hablan. ¡Ah!